Oye, ¿quién tiene una toalla por ahí? ¿Ahí está la Marina? Sí, deben estar por llegar. Hablaron por radio. Uy, 10 minutos más y se nos ahoga, compadre. Está ahí la roca donde sacamos los locos. Ahí donde sacó el estudiante la semana pasada. ¿Cachai cosa, ya perder el día? Parece que no va a poder mariscar, ¿no? Se puso blanca el agua. Ah, antes que se me olvide, vinieron a avisar que llegó tu hermano. ¿El Lalo? ¿Sí? ¿Cuándo? Ahora en la mañana. ¿Sabes quién me va a la casa mejor? Dile a los cabros que yo fui para allá, ya. Juca. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, bien. Menos mal que salva vidas. Qué boludo. Joven Patricio Borne vive en un modesto hogar en Cartagena. Desde muy pequeño se dedicó a las faenas de mar, convirtiéndose en buzo, cuyo oficio le permite realizar eventualmente labores de salvataje. Su hermano Eduardo, también buzo, estuvo trabajando en Puerto Montt y ahora, luego de mucho tiempo, ha regresado a casa. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Dónde andás? Trabajando. ¿Tú cómo llegaste? Bien, súper bien. Siéntate, estuvo con tu tío en Puerto Montt. No me digas, ¿y todavía sigue buceando? No, ya no, pues está enfermo, tiene artritis. Le mandó saludos a todos, ¿ah? ¿Y cómo te fue con el cabrón que se está ahogando? Ya se lo está yendo la corriente para adentro, el cabrón sabe nadar. Menos mal que lo saqué vivo. Pato. Oye, ¿cómo está la pega por acá? Peor que antes. Permiso, vamos al tiro. Ah, sí, vos. Oye. ¿Qué pasa? Estoy preocupada. ¿Por qué? Porque tu hermano trajo un paquete de marihuana. Parece que quiere venderlo. ¿Marihuana? Depende. ¿No me diga que él fuma? Yo creo que sí. Yo no sé qué hacer con eso aquí en la casa. No se preocupe, mami. Yo hablo con él. Tranquila. Eduardo fue en cierto modo el referente que tuvo Patricio para continuar con la labor de buzo. Era un joven trabajador y tranquilo, pero sin duda su estadía en Puerto Montt lo había marcado profundamente. Algo sucede con las drogas que aún no ha conversado con su hermano. ¿Y? ¿A dónde estáis vendiendo ahora? Ahí donde mismo siempre, pero me pagan peor que antes. ¿Por qué te viniste a Puerto Montt si estaba tan buena la cosa por allá? Problema. Nos faltan los problemas. Después te explico. Luego la de trabajar con nosotros, ¿no es cierto? Sí. Pero no me pienso sacar la cresta, bro. Es muy sacrificado surgir así, bro. ¿Y qué pensás hacer? ¿Qué hacemos acá con marihuana de pasta base? ¿Droga? No sé por qué. Porque traje un bacallo. Que si lo vendo, me hago el pino. ¿Te refería a la marihuana que me dijo mi mamá? Ah, ya te contó. Movámosla y nos vamos a ver. Yo no le hago eso. Ahí tenemos el sueldo de un mes. Estoy consumiendo también, ¿no es cierto? De vez en cuando. Hay que probarla para venderla. ¿Quería unos pititos? No, gracias. Bueno, ¿vas a bajar conmigo o no? Voy a poner el traje. Ahora no cabían dudas que Eduardo estaba así porque se había convertido en un drogadicto. Ya más clara esta situación, la familia se había preparado para soportar las locuras de su nueva personalidad. Pato, está servido.
¿Y el Lalo no ha llegado todavía? Sí, se está llegando de amanecida todas las noches. ¿Y vendió esa cuestión que trajo del sur? No creo. Yo creo que todavía no. Todos los días vienen esos hippies a preguntar por él. Claro. Sí, esos son los clientes que tiene. El problema es que Lidordo también ahora es consumidor. Bueno, ¿qué esa cuestión es la que los pone tan violentos? No sé, pero yo creo que Lidordo también consume otro tipo de droga. Yo no sé cómo puedo cambiar tanto. Pero siéntate que se te va a enfriar. Hola. ¿Llegaste? ¿Quieres comer? No quiero ni una cuestión. Papi, me préstame una luca. Pero si en la mañana te pasé una luca. Sí, pero ya la gasté ya. Bueno, ¿y qué hiciste con la radio chica que te llevaste el otro día? ¿Acaso la vendiste? ¿Cuál radio, señora? Ah, me dieron una cagada de plata por esa cuestión. ¿Por qué no te sentás ahí y comí algo? ¿Ah? No hay nadie que me preste una luca por la cresta. ¡Una luca! ¡Una luca! Vamos, yo te presto. Este es mi hermano. Señor. Hermanito. Vamos. Los familiares de Eduardo comenzaron a vivir una verdadera odisea con su presencia en casa. Este joven, por su parte, aún guardaba cierta admiración por su hermano, ya que junto a su padre eran considerados los mejores buzos de la zona. La única salida de escape de Patricio era su polola Julia, con quien tenía dos hijas y una sólida convicción de casarse cuanto antes. De alguna manera comprendía el estado de su hermano, ya que Julia había sido también drogadicta y debió participar de un intenso tratamiento para dejar la adicción. La fuerza de su amor por ella lo mantiene ilusionado. Hola. ¿Qué hacía acá tan temprano? ¿Tenía que ir a bucear? Sí, pero hoy día como está muy fuerte la corriente... ¿Y fuiste con el Lalo? No. ¿Sabes que se está en otra? Anoche quería pegarle a mi papá. Lo agarraron fuerte la droga. ¿Y qué van a hacer? Yo ya hablé con él, pero las cosas le entran por uno y le salen por el otro. A mí me pasaba lo mismo. Pero yo creo que Lalo se le está pasando la mano. Y está consumiendo más de lo que yo consumía. Es que cuando él está drogado no quiere saber nada. No quiere trabajar. Hoy día nos cansamos de esperarlo y ni llegó. ¿Pasemos mejor? No, ahora. Si vino un ratito, era las niñas, me voy al tiro. Pero si fueron a comprar ahí con mi mamá y vuelven al tiro, po. Espérala un ratito. Oye, a propósito, ¿dijiste que nos vamos a casar? Sí, le dije. Pero no me creyó mucho, tú sabes cómo es. O sea, que ella no cree que yo en verdad estoy enamorado de ti. No, pues no creen. Con dos hijas y cada una viviendo por su lado, ¿qué queréis que piensen? Sí, también es cierto, pero... Pero es verdad. Te lo juro. Ya pasemos mejor. La pericia de Patricio como buzo y buen nadador, y por cierto como conocedor de la zona, era sabida por muchos. Frecuentemente era requerido cuando alguien se estaba ahogando o había desaparecido. ¡Pato! ¡Pato! ¿Qué pasa? ¡Voy a echar una ayudadita! ¡Se está ahogando un gallo! ¡Y no entra el bote! ¡Hace rato! ¡Hace media hora! ¡Ya espérate, voy a buscar la puerta! Estos actos heroicos de socorrer a algunos bañistas y ayudar a parientes de desaparecidos que necesitan a lo menos el cuerpo sin vida de sus seres queridos, Patricio lo realiza de mucho corazón y sin ningún tipo de retribución económica. De ahí su fama.
miedo a nada y era capaz de meterse a los lugares más inaccesibles con tal de salvar a una persona en peligro o sacar a un bañista muerto. En muchas ocasiones ha arriesgado su vida y es por eso que su cuerpo está lleno de cicatrices en sus embates con el mar. La población de Cartagena y particularmente la prensa local como el diario El Líder gastaron tiempo para cubrir periodísticamente sus hazañas. Más de alguna vez lo esperaron para subrayar su conducta altruista y otorgarle el beneplácito de la población que veía muchas veces en él su única salida a la desesperanza de tener un familiar desaparecido en las aguas. Patricio Borne nunca aceptó dinero por cumplir esta labor social. Estaba consciente que no podía hacer comercio con el dolor ajeno. Su actitud temeraria, unida a su condición de salvavidas, desinteresado, por cierto, meritaba ser destacado como un valor en la zona. Él era bastante conocido no solamente como buzo, sino que también en todo lo que se refiere a salvataje. Él salvaba a personas que se estuvieron ahogando, o bien también lo que fue muy conocido y que se le conoció como el buscacuerpo, precisamente a personas que hubiesen perecido en el mar. Él se dedicaba en cuerpo y alma durante 12 horas, durante las horas que fueran necesarias, a rescatarlos y a sacarlos del agua. Y eso le creó una fama bastante conocida acá en todo el litoral. Patricio estaba muy enamorado de Julia y solo estaba esperando el término de su tratamiento y el dominio de sus angustias de adicción para casarse con ella. Hola, mi amor. Hola. Qué bueno que viniste. La Romina quería salir a dar una vuelta y yo estoy recién dándole la papa a la guagua. ¿Y tu mamá no está? No, fue a cobrar la pensión y se echa toda la mañana en eso. Oye, ¿viste el diario hoy día? No, ¿por qué? Mira. ¿Te sacaron fotos por lo del otro día? No, si este lo saqué ayer. Todos lo daban por muerto ya. Sí, qué rico. Ahora te andas buscando cada vez que se ahogue a alguien, po. Está bien, pues sí. Me gusta ayudar a la gente. Podría cobrar. No, estás loca. Yo creo que eso sería aprovecharse. Oye. ¿Sabes que saqué la hora para el civil? ¿Verdad? ¿Y para cuándo? Para fin de mes. ¿Cómo habíamos quedado? Ahora sí que mi mamá te va a creer. ¿Querés tomarte un tecito? Bueno, ¿y la niña? Está allá afuera. ¿Por qué no la vayas a sacar a dar una vuelta? Que está medio aburrida. ¿Sí? Ya. ¡Romina! ¡Romina! ¡Mami! ¡Romita! Hola, mami. Hola. ¿Tú me mandas a buscar? Sí. ¿Qué pasó? Tu hermano otra vez llegó curado y se puso a discutir con tu papá. ¿Dónde está? Salió recién. Anda como loco. Y le dio con el otro. De haber consumido pasta base. ¿Y mi papá? Se fue a donde tu tía. Si él lo quería pegarle. No hay que decirle nada cuando anda así. Llegó furioso. Y porque tu papá no quiso pasarle plata, lo subió y lo bajó. ¿Y no sabe dónde fue? No tengo idea. ¿Sabe, mami? A mí me contaron que él andaba robando casa ahí en Santo Domingo. Por eso es que ayer andaba con una radio entonces. A lo mejor ya la vendió. ¿Querés que te sirva algo? No, gracias. Mejor mueve la caleta a ver si lo encuentro. A pesar de la conducta de Eduardo, producto de su adicción a las drogas y al alcohol, continuó buceando junto a Patricio. Ciertamente su estado físico no le permitía, como antes, dominar con destreza las vicisitudes submarinas.
Era necesario comentar el comportamiento de Eduardo. Y Patricio entendía que el único instante para hacerlo de hermano a hermano era este, a pesar que temía a su reacción. Bueno, ¿y vos hasta cuándo andar así? ¿Así cómo? Vos sabés que cuando andás drogado te pones violento. ¿Voy a empezar vos ahora? Pucha, si es verdad, po. Ahí le queréis pegar a mi papá. Mira, yo no soy nada, cabrón, chico, porque me andé disparando el carro, ¿me viste? No, si yo te digo nomás. ¿Sabes qué más? Trabaja solo. Tal como Patricio Borne lo imaginaba, su hermano Eduardo no tomó a bien su crítica y abandonó el buceo. A partir de ahora, este joven entendía que su rol de mediador en la familia comenzaba a perderlo paulatinamente. Hola, señor María. Aquí yo traje los loquitos que encargó. Yo creí que te había olvidado. ¿Cuántas docenas son? 5 docenas. Si quiere más, le traigo el domingo. Ahí veré. Te aviso mañana. Supongo que son de los grandes. Sí, pues. Mira. Por si acaso, voy a andar con erizos también. Tu hermano ya anduvo por aquí ofreciendo a Merizo. ¿Y usted le compró? No, andaba medio raro. Quería que le comprara marihuana. Yo le dije que se fuera. Bueno, señor María. Entonces, nos vemos mañana. Cualquier cosita me avisa. Mire que tengo otros pedidos también. Chao, señor María. La vida para Patricio se tornó de dulce y de agraz. Por un lado, compartir el carácter violentista de su hermano. Y por otro, ilusionarse con Julia, a quien amaba cada día más. Sabía que pronto estaría unido a ella y a sus hijas, formando la familia que tanto soñaba. Hola, mi amor. Hola, suegra. ¿Para dónde están apuradas? Voy al súper a comprar. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, ¿me trajiste lo que te encargué? No, pero por ahora le traje esto. ¿Y la Julia? Amanecí un poco angustiada. Por eso saqué a la niña a pasear. Quiero que descanse. ¿Todavía está resfriada? Sí, pero tomar aire le hará bien. ¿Vais para la casa? Sí, tengo que hablar con la Julia por lo de la iglesia. Oye, ¿me puedes decir qué tiene que ver tu hermano todo esto? ¿El Lalo? ¿En nada? ¿Por qué? Ha venido un par de veces a conversar con la Julia. Y a mí eso no me está gustando. ¿Estás segura? Anoche nomás vino. Después conversamos, entonces. Chao. La presencia de su hermano Eduardo en casa de Julia no dejó de inquietar a este joven. Le preocupaba que su visita hiciera trastabillar el tratamiento de rehabilitación que había mantenido a su futura esposa muy lejos de las drogas. Algo malo intuía. Alguna razón había vuelto a consumir y a ser víctima de una crisis de angustia. Julia, a menos de 10 minutos de la ausencia de su madre, se cortó las venas y se entregó sin lógica posible a esta dolorosa agonía. Julia.
La muerte de Julia fue una pérdida irreparable para Patricio y sus hijas. Estaba solo a semanas de consolidar su matrimonio y debió resignarse a perderla para siempre. En la intimidad de sus pensamientos guardaba una incógnita. ¿Cuánto tenía que ver su hermano en el suicidio de Julia? Se lo preguntó muchas veces, pero se guardó celosamente sus conclusiones. A menudo, junto a su hija mayor, tomó el hábito de visitarla en el cementerio. En sus diálogos silentes con Julia, le pedía fuerzas para continuar viviendo, para no desfallecer y tener salud para cuidar a sus hijas. Era tanto el amor que sentía por ella y tanta la necesidad de recordar dolorosamente su presencia que luchaba para que no aflorara su emoción. ¿El cinturón? ¿Puedo dejar también? No, es porque tú. Tenía que apurarte, sí, porque va a decir que está blanqueando la mar. ¿El chinguillo? Toma. Pega. Ten cuidado que está media suelta, ¿eh? Ya. Oye, ¿y el Lalo no va a venir? No, ni de eso. Es anda en otro. Llegó bien raro de Puerto Montt. ¿Cuál cachón que anda metido? Me han contado, pero igual me cuesta creerlo. Ya, ya. Cualquier problema me avisáis. La corriente, ¿eh? Ni la muerte de Julia, ni el dolor de Patricio pudieron calmar los ánimos en la casa. Aún la presencia siempre violenta de su hermano Eduardo cuestionaba la armonía familiar. Su gesto provocativo era una verdadera escalada. Cada vez su conducta provocaba mayor sorpresa y espanto. Siempre cuando llegaba bajo los efectos del trago y las drogas, se esperaba lo peor. Bueno, señora, ¿me va a pasarme plata, no? Pero si te dije que no tengo. Bueno, entonces pásame el reloj para empeñarlo, po. ¿Pero cómo se te ocurre? Ya te he llevado todas las cosas de la casa para comprar esas leceras. Vos estate callado si no querés que te saque la cresta, ¿oíste? ¿Qué pasa? Este, po. Que se vuelve loco cuando no le dan plata para sus vicios. Hace rato que le dije que no tengo plata. Tu papá me pasó para la comida y quiere que se la dé. ¿Por qué le debo estar mejor? Mira cómo tenía mi mamá. Ah, pues me voy a dar plata. Mira, si querís para comerte hoy. Pues no contéis conmigo para la pasta base. Ah, me estáis dando la corta. O te acostáis, o te vais. Pues no vengáis a armar escándalo aquí en mi casa, ¿me viste? Cállense. No van a empezar de nuevo con lo mismo. Bueno, me voy. Pero me las van a pagar, ¿oyeron? Vos también.
La necesidad de Patricio de compensar los problemas con su hermano lo hizo buscar urgentemente una compañía femenina que lo comprendiera y le diera cariño. Precisamente esta joven, Pamela, era amiga de su ex mujer, Julia, y fue sin duda la razón para que ambos pudieran enganchar una amistad que muy pronto se convirtiera en afecto verdadero. Sin duda, su corazón solitario volvió a latir con sinceridad. Al punto que no quiso esperar demasiado tiempo para consolidar esta relación. ¿En tu casa saben que estamos saliendo juntos? No creo, pero ¿cuál es el problema? No sé. A lo mejor te quieren ver solo. Además que como la Julia se murió hace poco tiempo... Sí, puede ser, pero... Es una decisión nuestra, ¿no? Sí. ¿Tus hijos me aceptarán? Ellas son chicas. ¿De a poco se van a acostumbrar? Voy a tener que decirle a mis papás que me voy a ir de la casa ahora. ¿Pero cómo no les dijiste el otro día? Sí. Pero no les dije que me iba contigo. Hola, mami. Hola. Hoy está rico el día. ¿Vaya a desayunar? En la cocina está la guardia. ¿Los niños? La vinca lo llevo para el pan, pero yo creo que ya deben estar por volver, ya. Oye, ¿a qué hora llegaste anoche que no te sentí? No sé, no tengo idea. ¿Usted sabe que yo no uso reloj? Hazte el de eso nomás. Oye, ¿es verdad que estáis pololeando? Sí, con la Pamela. ¿La conozco yo? No, pero luego la voy a conocer. Vamos a ir juntos. ¿Qué te vaya a casar otra vez? A lo mejor, pero por ahora vamos a ir como pareja. ¿Y los niños? No, sí, ya sabe los niños y dijo que no tenían el problema. Todos dicen lo mismo al principio. Anda, el día que están golpeando. Hola. ¿Y tú qué estás haciendo aquí esta hora? Hola, Pato. ¿Sabes que ellos venían a pedirte un favor? ¿Qué pasa? Son vecinos míos. El domingo se le ahogó el hermano en la playa. En la playa chica. ¿Y todavía no lo podemos encontrar? ¿Y lo han buscado? Yo salí con unos amigos de la marina y no lo pudimos encontrar. Pero ustedes saben que a esta altura es difícil poder pillarlo con vida. Bueno, yo les dije que te conocía y que nos podías ayudar. Mi papá ya está resignado, ¿ya? Pero por lo menos necesitamos encontrar el cuerpo. ¿Usted comprende, no? Sí, en algún costo, no se preocupe. Yo... Ahí nosotros vemos después cómo nos arreglamos. Tú conoces la zona. ¿Por qué no nos haces la paletía? Chévere. Pero eso es poquito. Pasen, voy a buscar el equipo. Patricio no caía en la tentación de cobrar por este trabajo. Lejos de ello, aplicaba todo su olfato de hombre marino para concluir dónde buscar a los desaparecidos. Un estudio intuitivo de las corrientes le permitía acceder a los lugares desconocidos e inaccesibles y conseguir allí el propósito de rescatar los cuerpos de las víctimas. ¿Qué hora va a llegar el Pato? Dijo que venía a almorzar. ¿Quiere que le ayude en algo? No, si esto ya está listo, ya. Hiciste las camas, ¿verdad? Sí, me faltó la del Eduardo porque estaba la puerta cerrada. Quizás a qué horas irá a llegar ese. En todo caso, no te metáis mucho con él, mira que... Ese no respeta a nadie. ¿Sí? Ya me había dicho el Pato. ¿De verdad no quiere que le ayude? Mira, si querís, por la mesa mientras tanto. Ah, y dile a la vinca que ya está lista el agua para que lave los niños. ¿Don Sergio viene también? No, él llega a la tarde.
La llegada de Pamela al hogar de Patricio fue todo un acierto. Ella ayudaba a su suegra y cuidaba a las pequeñas como si fuera su verdadera madre. Pero algo había en el ambiente que contaminaba la armonía familiar. Sin duda, la actitud velada de Eduardo en relación a su nueva cuñada. ¿Vos? ¿Qué andas haciendo por aquí? Voy a mariscar. ¿Sí, por qué? ¿Quieres jugar con nosotros? No. No creo que aguante mucho. Tenéis 5 luquitas que me prestí. ¿Para qué me pedís si sabéis lo que pienso de ti? Que las necesito. Te las pago con trabajo. ¿Así que queréis quemar la casa? ¿Quién te contó? Da lo mismo que me contó. ¿Cómo se te ocurre esa locura? Bueno, ¿me voy a prestar o no voy a prestarme plata? No, no tengo. ¿Qué? ¿Acaso la plata que ganáis se la vas a ir a la minita? No es mi minita, bro. Es mi pareja. Sé que no quiero discutir contigo. ¡Luciano! ¡Trae los plomos! Has cambiado. Ya, chao nomás. ¿Cuándo querés trabajar ahí conversamos? He cambiado, loco. ¿Dónde está mi mamá? Fue a San Antonio y dijo que iba a llegar tarde. ¿Y el pato todavía está acostado? No ha llegado todavía. No hay nadie. ¿Quieres que te sirva algo? Ya, lo que sea su cariño. ¿Sanguchito y una tacita de té podría ser o no? Ya, voy a poner la tetera. Anda al comedor, yo te llevo el avance para allá. ¿Por qué? ¿Me está rechazando? No, lo que pasa es que la cocina es muy chica y me puedo quemar. Oiga, usted y yo haríamos bonita pareja, ¿eh? ¿Cómo te fuiste a fijar en el Gil de mi hermano? ¿Quieres el pan tostado? Yo le dije ya, como sea su cariño. Suéltame. Tranquila, si estamos solitos. Por favor, suéltame. Tranquila. ¡Suéltame! ¡Suéltame, te digo! ¡Mujer, me rechazo, ¿oíste? ¿Cómo que nada? ¿Se está llorando? ¿Acaso tuvo un accidente? Yo creo que es mejor decirle la verdad. No, yo te juro que no hice nada. No entiendo de qué estás hablando. Él me agarró, me empezó a molestar mientras yo le servía la once. ¿Quién? ¿El Lalo? No estaba. Yo tuve que ir a San Antonio
cobrarle los locos a don Pedro. Así que tuve que dejarla sola. ¿Qué le hizo? Me agarró y me tiró al suelo. ¿Te pegó? Se la violó. ¿Cómo que se la violó y nadie hizo nada? Yo no estaba. ¿Dónde está Laura? No sé. Ella me dijo que salió arrancando cuando me sintió un char. ¿Cómo si le dije que la cuidara? Si usted sabe que es una bestia. Yo no hice nada, yo no hice nada. Yo te juro que no hice nada, yo no hice nada. Me obligó. Cara a cara. ¿A mí? Sí, a vos. El hombre que yo más admiraba. Hermano, ¿qué más quería? ¿Quién me quiere? Yo siempre soñé que íbamos a llegar a ser grandes. Ser mucho más que un simple uso. Y mira lo que me hiciste. Yo soy grande. ¿Por qué lo hiciste? ¿Ah? ¿Por qué lo hiciste? ¿Dónde estoy? Quiero irme para casa. En esos instantes, Patricio se dio cuenta que perdió a su hermano. Y para siempre. Su adicción a las drogas destruyó su esencia. E hizo aflorar en forma desmedida el germen de la maldad. Ahora estos dos hermanos han cortado sus lazos afectivos. Y solo queda esperar qué va a suceder cuando Patricio y Eduardo se vuelvan a encontrar. ¿Sabes que con esto lo pueden secar en la cárcel? ¿Pero qué te dijo cuando fuiste a hablar con él? Nada. ¿Quién me decís si no tenía conciencia de nada? No sabe ni el día ni la noche. Yo no me puedo olvidar de ese momento. Fue tan violento. Yo lo quería matar. Cuando lo vi, me dio lástima. Créeme. Yo no sé, dime tú lo que hago. Que es mi hermano. Pero la afectada eres tú.
Hagas lo que hagas, yo estoy contigo. Te apoyo. ¿No crees que si lo denunciamos lo pueden rehabilitar? La cárcel. Además, no te olvides que cuando te violó lo hizo conscientemente. No repita esa palabra ya. ¿Cuánto tiempo le pueden dar? No menos de 10 años. Yo lo único que quiero es no verlo nunca más. Pero estoy tan acorralada. Dejémoslo así nomás. Vamos. Ah, señora, voy a acostarse nomás. ¿Y por dónde ya eso? Ya deja esas cosas aquí, oye. Anda a acostarte, será mejor. Que no se meta, señora. Si no quiere que venga a sacar las cosas de su casa, devuélveme lo que es mío mejor. Vaya a empezar otra vez. Ya, deja eso aquí, o. Me tenéis la casa pelada por tus vicios. Claro. Y a la Inca no le dice nada, ¿cierto? ¿Usted cree que yo no sé que la Inca se anda moviendo con droga? ¿Ah? ¿Ah? A lo mejor usted también, pues. Cállate. Mire, señora, usted me quitó todas mis cosas, así que devuélvame. ¡Devuélvame! ¡Al tiro! ¡Me ayudó! ¡Me ayudó! Cuidado. Cuidado, Lalo, que me duele. ¡Suéltame, Lalo, que me duele! ¿Qué te pasa con mi mamá? ¡Ya, déjala! Oh, ¡ándate de aquí si no querés que le corte el cuello! Lalo, suéltame, por favor. ¡Ándate! ¡Suéltame! ¡Cállate ya! ¡Pasa! ¡Vamos al tiro! ¡Vámonos! ¡Vamos al tiro! ¡Suéltame! ¡Suéltala, te digo! ¡Ahí está! ¡No estoy negro, un poco segundos, Patricio, sin darse cuenta, se había convertido en el asesino de su propio hermano. Llegó a pensar que era una pesadilla, pero lamentablemente estaba viviendo su más dura realidad. La policía no tardó en llegar al hogar de la familia Borne Acuña. Hubo entre los familiares tal consenso sobre la actitud violenta de Eduardo, la víctima, que la madre, en el afán de proteger a Patricio, su hijo defensor,
urdió un argumento que nadie se atrevió a cuestionar, hasta que las pruebas periciales pudieran demostrar lo contrario. Como era casi de dominio masivo, la adicción de Eduardo se estableció como un secreto de familia que este, producto de los síntomas propios de su ingesta, se habría suicidado con el arpón. ¿Dónde se encontraba en el momento? Carabineros, técnicamente a esta altura, no podía contradecir aquellos argumentos, ya que parecían coherentes. Por otra parte, sabedores del perfil de Patricio, quien era conocido por el afecto que le tenía a su hermano, no era lógico en este momento verlo como victimario, sino más bien como una víctima. Mira, el caso es un caso que se repite lamentablemente bastante cuando nosotros estamos viendo a las personas que tienen problemas de droga. Una persona que aparentemente vivía una vida relativamente normal, aunque con carencia, y en la medida que empieza a ponerse en contacto con la droga, vive un estilo de vida que lo lleva a cosas que a lo mejor antes nunca habría hecho. Por ejemplo, empezar a mentir, empezar a robar, empezar a relacionarse agresivamente con todo su entorno. Esto, por otro lado, recibido por una familia que no sabe qué hacer, una familia que de repente trata de buscar alternativas de acuerdo a sus recursos, pero normalmente se frustra, una familia que va acumulando rabia, una familia que va, de alguna manera, viviendo una desesperanza mantenida en el tiempo. Estos hechos que aparecen de repente tan impactantes, uno los ve repetidamente en las historias de las personas que tienen problemas de droga. Violencia, desesperanza, dificultades en las relaciones interpersonales, pérdidas, y lamentablemente en este caso particular terminando en un hecho de homicidio. La familia que tiene a una persona involucrada con problemas de droga, es muy común que vaya desarrollando algo que se llama la codependencia. O sea, empieza un poco a depender de la forma de vivir del adicto y se empieza, por lo tanto, a acostumbrar. Esto nos pasa a todos. La medida que algo es raro, inusual, ¿ya?, uno lo ve como muy distante, como muy lejano. Pues la medida que se va metiendo poco a poco en el tema, uno no se da ni cuenta cuando ya está involucrado completamente. Entonces, uno de repente ve estos casos y dice, ¿cómo se llegó a eso? Pero antes de llegar a eso, que en este caso fue un homicidio, hubo cosas que se fueron transgrediendo poco a poco y que la familia se fue acostumbrando. Al comienzo a lo mejor fue un grito, después fue una presión, una extorsión, después fue una venta de algo, después fue un robo, después fue una agresión física, una violación. Y llega un momento en que la familia no sabe cómo, ha subido una escalera y está al final. Y pasa esto. Ciertamente, los días posteriores a la muerte de su hermano Eduardo, a quienes muchos conocían cariñosamente como el Chola, se transformaron en un verdadero calvario para este joven. Le hubiese gustado decir la verdad, pero se dejó llevar por la presión de la familia y postergó su culpa e impunidad penosamente. Un mar de dudas inundó su mente y comenzó a vagar con el íntimo drama de quien oculta su responsabilidad en un hecho de muerte. En estas eternas caminatas, Patricio Borne reflexionó profundamente y decidió entregarse a la policía y confesar su autoría en este parricidio.
a Patricio, Investigaciones lo pasó a los tribunales un día viernes. La noticia recién nosotros pudimos publicarla en portada el día sábado. Y el día domingo me tocó ir a su residencia ahí en Cartagena, en el sector de Estación. Y ocurre que ahí la familia era un apoyo total, absoluto hacia su persona, tanto de su madre, pese a lo dolida que estaba, porque obviamente la muerte de un hijo no era lo que se pueda celebrar. Sin embargo, igual apoyaba a Patricio, al igual que sus hermanas y su joven esposa en ese momento, porque había conciencia de que el Chola era un elemento perturbador, era un drogadicto que incluso estaba dispuesto a matar o a pegarle a alguien o a robar incluso con tal de conseguir droga e incluso había intentado violentar sexualmente a algunos miembros femeninos del grupo familiar. Patricio Borne Acuña cumplió 21 años de edad tras las rejas de la cárcel de San Antonio. Este joven aceptó contarnos, en la humildad de su entorno, cómo vivió aquel momento y los sentimientos encontrados que tiene con la muerte de su hermano. Este es su testimonio. ¿Te crees honestamente, Patricio, culpable o inocente? No, culpable. Culpable de eso. Voy por defender a mi madre. ¿Y qué significado tiene para ti ahora que has recapacitado, que por lo menos tienes tiempo para hacerlo? ¿Qué significado tiene el haber dado muerte a un hermano? ¿Lo has pensado? Sí, lo he pensado. Darle muerte a un hermano es prácticamente algo que uno no se puede borrar nunca más de su vida. Porque van a verse mis sobrinos para la casa, los hijos de mi hermano mayor, entonces yo los miro y entonces me resigno tanto al hecho de eso, pero está la vida de mi madre por medio. Yo no me llevo mal con mi hermano, pero realmente la droga le ganaron el destino a mi hermano. ¿Y qué pasó en ti que tuviste este impulso de violencia hasta darle muerte a él? Es que mi hermano tenía a mi mami estaba de rodillas y mi hermano la tenía agarrada del pelo y le iba a pegar una puñalada en el cuello a mi mami y yo le dije, hermano, no hagas eso. Y mi hermano me respondió con grosería y me dijo que después de matar a mi mami, me iba a matar a mí y a matar a todos los demás de la casa. Y yo vi cuando le iba a pegar la puñalada a mi madre y le disparé con mi alpón al lado derecho. ¿Qué pasó ahí en ese instante? Bueno, yo vi a mi hermano y con solo mirarlo yo dije ya, mi hermano no tiene regreso ya. Y no le pude sacar el lastre de la varilla. La aleta no se la pude sacar. Y me encima que yo le hacía unas partes especiales con el lima para que no se me la arranquen los pescados. Quedó ahí totalmente sin salida. ¿Tú quieres a tu hermano? Sí, con mi hermano. ¿O lo querías porque ya no existe? No, siempre lo quería. Siempre lo quería mi hermano. Y mi hermano, yo para mí, mi hermano no está muerto. Mi hermano anda conmigo, yo voy a bucear, va con él, porque yo sueño con él a veces. Y me dice, Pato, hay un hartado ahí, harto loco, Pato. Y voy a bucear hartado así, pues nadie sabe, ahora están sabiendo esto. Y yo voy, pues. Y siempre, mi hermano, siempre voy y saco marisco. ¿Le has pedido disculpas? No, yo lo que le pido es que me ayude, que me cuide, porque no tengo muchos enemigos en mi población a causa de lo que pasó. Los mismos buses que hay ahí que se juntaban con él, que la droga visto y todo así. Esas malas juntas lo incitaron a él a hacer eso. Incluso ese día que pasó todo eso, estaba con ellos tomando y bebiendo y drogándose. ¿Te gustaría echar el tiempo atrás y dejar que ese momento no existiera y que tu hermano estuviera vivo? Sí, me gustaría. Sin embargo, ¿tu familia está feliz? Está feliz mi familia. ¿Y cómo entiendes eso, que esté feliz porque esté muerto y tú...? No, es que, ¿sabes? Mi familia se siente feliz. Entonces a mí me tomaron como un héroe de la familia. Como que me asesiné ya al último que quedaba. O sea, por ejemplo, el más malo de la familia lo asesiné yo y yo soy el héroe para ellos. Qué contradictorio es todo esto, Patricio. Entender que el darle la muerte al hermano una tranquilidad para la familia es un contrasentido. Es terrible ver uno, sus hermanos contentos y uno amargado. Yo siempre ando con mi sonrisa por ahí y por acá, pero yo llevo un dolor tan grande en mi corazón, en mi hermano. Y un hermano es más que cualquier... Un hermano para uno es como... Tú sabes que si un hermano se muere y deja a sus hijos, un hermano ayuda hasta para sus hijos.
Uno no puede vivir tranquilo con eso. ¿Pero no te sientes un asesino? No. Un asesino no me siento yo. Que los asesinos matan por asaltar a algo, por robar a algo. Eso es un asesino. Yo fui en defensa de mi madre y, bueno, uno queda bien marcado como asesino, como criminal. Pero yo no me siento así. Y los juzgados, los jueces me van a acusar de esa manera, pero yo nunca voy a acusarme a mí mismo de ser así. ¿Y cómo te defines tú frente a esta situación, Patricio? Yo estoy como un policía en mi casa, porque en el momento que necesitamos un policía, no había ningún policía cerca. Yo me di la labor de estar como un policía, enfrentando a mi hermano. ¿Te gusta el mar? Lo amo, el mar. Allí en mi población todos los buzos han cambiado su... Ahora son carpinteros, trabajan en construcción. Y yo nunca he dejado al mar. Y le tengo hasta un verso al mar. Se lo digo. Cuando la primavera llega, mi mar se llena. Cuando la primavera se va, mi mar bajará. Y cuando yo me muera, llegará la primavera. Yo estoy triste ya que no tengo a mi mujer y he empezado a envejecer. De lejos veo a mis hijas y las confundo con islas, islas de amor y de paz. Y yo junto a ellas encontré la felicidad aquí en el mar. ¿Tienes miedo el día que salga la condena? Sí. ¿Y la aceptarás? Tengo que aceptarla. Mi culpa, mi deuda, mi paga. Muchas gracias por permitir nuestra conversación, Eduardo. ¿Hay algo que quieras decirle, por ejemplo, a tu hermano? Si es que tú conversas con él, ¿le dirías algo en este rato? ¿Mirarías la cámara y le dirías algo a tu hermano? Sí, hermano, en más profundo de mi corazón, te deseo buena suerte en el otro mundo y que me cuidí. Nunca me dejé de lado. Siempre anda conmigo a donde vaya yo. Porque he sido el único hermano que te he querido y que he dado fuerza y voluntad para venir aquí y demostrarte que no eres tan malo como eres. Que la familia lo quiso así, hermano. Este joven, después de estar recluido 8 meses en la cárcel de San Antonio, fue dejado en libertad bajo fianza. Hoy espera su condena. Es importante consignar que entre consumir drogas y cometer un delito existe una línea cada vez más invisible.